Les trajimos hoy entonces para mostrarles el combate de Nico Pérez, un combate que ocurrió el 3 de noviembre de 1910 y no es el único hecho relevante de la localidad, ¿no? Tenemos también el pacto de Nico Pérez, que son hechos que si bien no trascendieron en la historia, en los libros de historia no aparecen en profundidad, a veces porque no tuvieron consecuencias demasiado importantes, a la larga, ¿no? Pero el pacto de Nico Pérez fue también un hito relevante, ¿no? Y el combate para nosotros es también un atractivo especial para todo aquel que visita porque va, bueno, esta localidad como ahí la tratamos de ubicar en el mapa entre los departamentos, estamos justo al norte de los departamentos de Flores y La Valleja, y bueno, nació en 1883, en nuestro pueblo, un 25 de junio, como hoy comentaban en la ruta 7, que otros compañeros de Cerro Chato también decían, alrededor de alguna posta, nosotros teníamos la posta del Ángel, que era la posta donde paraban las diligencias, y bueno, y así se fue formando un pueblo que tuvo también varios nombres, además de esto, porque en realidad al principio se llamó San Nicolás, en honor a una capilla que hacía las veces de centro de unión de las personas que vivían en el entorno rural, ¿no? Y poco a poco se fue atrayendo allí gente y se fue formando lo que se llamó Nico Pérez. Un Nico Pérez que también tenía el atractivo, digamos, el nombre de Nico Pérez viene de una leyenda popular. No sé si ustedes habrán oído de un tal faenero Nicolás Pérez, que se dice que vivía en las inmediaciones del Cerro Nico Pérez. Nosotros allí construimos una pulpería recordándolo para que se sepa, es una leyenda popular, ¿no? En realidad ya el nombre Nico Pérez viene ya desde el punto de vista geográfico, viene de las cuchillas de esa región, ¿no? O sea, hay gente que sabe mucho más de esto que yo. Así que, bueno, ahí lo ubicamos entonces y, bueno, y pocos años después de fundado, en 1891, llega el ferrocarril. Como hoy bien decía también, después de estar ya formada la población, desaparecía el ferrocarril. Nuestra estación tiene la característica de ser una estación terminal, tuvo la característica esa en un comienzo, ¿no? Porque la vía, como todos saben, de Montevideo llegó hasta Nico Pérez y por eso esa es la más impresionante obra de infraestructura vial que tenemos allí, que es la giratoria. El tren llegaba hasta allí y daba la vuelta para Montevideo, ¿no? La prueba material que tenemos del combate de 1910 son los agujeros de bala que están en la baranda del puente sobre la ruta 14 que nos une con Zapicán. En 1910 todavía llegaban hasta allí, las vías no se habían extendido. Al año siguiente recién empiezan a extenderse para llegar hacia 33 y Río Branco. Y bueno, hay más de uno realmente, son más de uno las perforaciones, algunas que no son perforaciones totales, pero están las marcas. ¿Por qué se produjo este combate? Sería lo que tendríamos que más o menos abarcar hoy. Bueno, eran años especiales, 1910, gobernaba Claudio Willimann, después de la primera presidencia de Valle, y bueno, la tensión era bastante en el país porque no querían que llegara Valle a la presidencia nuevamente, ¿no? Entonces la revolución que se había ya realizado, se había comenzado, fracasa, pero la tensión se mantenía en el país, ¿no? Esa tensión hace que justamente las tropas empiezan a desmembrarse porque la revolución había fracasado, una parte de la tropa se va yendo hacia Río Branco para irse hacia Brasil y pasa por Nico Pérez. Era el camino que tenía nada más para hacerlo y por eso pasaron por ahí. Entonces por eso yo puse ahí un enfrentamiento circunstancial, porque en realidad la circunstancia hizo que el ejército que iba hacia Brasil pasara por Nico Pérez, si no este combate podría haberse ocurrido en otro lado, ¿no? Un detalle que también iba a comentar es el tema de la palabra combate y no batalla. En realidad es un combate, no una batalla. Hay un error de la tradición popular también, incluso tenemos nuestra fiesta popular, el raíz, batalla de Nico Pérez, que está mal puesto en su momento, hace muchos años, yo se lo dije, y no cayó, no bajó la idea que transmití, bueno, le pusieron así y así quedó. Pero en realidad, sí, yo sigo reafirmando, es un combate, es un enfrentamiento en el que no hay
consecuencias tan grandes como para que cambie la situación, ¿verdad? Del país, de pronto. La importancia de él en realidad es que fue el último enfrentamiento armado que tuvo el país. Ese fue el momento, ¿verdad?, en el que se produce el enfrentamiento, cuando al enterarse de que está llegando el ejército blanco, el batallón número 7 que había en el pueblo, que era Colorado, por el presidente Colorado, ¿verdad?, por el gobierno Colorado, se prepara a detenerlo. Ya sabiendo que vienen, piensan que vienen a tomar el pueblo. En realidad hay también una leyenda popular que dice que se mandó un chasque y el chasque nunca llegó a avisar que no venían a tomar el pueblo, que iban a pasar por allí, nada más. Suponemos que eso de pronto pueda ser cierto o no, no es muy seguro. Así se componía un poco cada uno de los grupos que se enfrentaron. Y el teniente José Polero, o Pollero aparece también en algunos libros, era el que estaba al mando del batallón número 7. Y bueno, ahí tenemos un poco los uniformes que se usaban en esa época, que eran los que estaban defendiendo el pueblo. Y el ejército revolucionario, al mando de Basilio Muñoz, había varios Muñoz en ese ejército, todos por ahí por Cerro Chato, creo que hay muchos Muñoz, ¿no?, que son descendientes, no sé si no está Lagos. Ay, ¿verdad? Por allá me parece que son vale. Nosotros tenemos algunos Muñoz también, que son todos parientes, me parece, de estos revolucionarios. Bueno, y ahí ese era el asentamiento del batallón número 7, que hoy día hay una cancha de fútbol, el estadio nuestro, si puede llamarse el estadio, es una cancha. Tiene al fondo las ruinas, como vemos allí, de este cuartel que en 1920 estaba en ese estado, ¿verdad? Igual hablamos de 10 años antes. ¿Cómo se produjo este combate? Este mapa, este plano del pueblo, fue confeccionado, añadiéndole la información, por el mayor Marcelo Díaz Cuchiazo, que es un joven militar que estudia arqueología, y que con él hicimos en 2011 un trabajo precioso de arqueología, buscando en el lugar del combate restos, ¿verdad?, con un grupo de liceo, con un grupo de primer año, con los tres grupos de primer año que teníamos en ese momento, y realmente fue un hermoso trabajo para los chiquilines, que nos entusiasmó muchísimo, que fuimos allí, marcamos el lugar donde probablemente podía haber balas. Después ellos fueron, excavaron y lograron sacar realmente, y tenemos, y me olvidé traerlas hoy a la cajita con las balas. Me olvidé realmente. Bueno, los revolucionarios entraron, como vemos, por dos lugares. Por ruta 7, que sería esta que tenemos acá. Marca la que la flecha de arriba blanca viene a ser por la ruta 7. Y la flecha de abajo desde la estación de AFE. Y luego los revolucionarios, al estarlos esperando en el puente que es sobre ruta 7, los que han ingresado al pueblo conocen que entran, ¿verdad?, por un puente, como ahí los detuvieron, se fueron hacia el cerro, y del cerro volvieron, y en el puente justamente es el enfrentamiento. Bueno, amigo nuestro Marcelo Díaz, que hoy está en Colonia, y que está a las órdenes para hacer cualquier trabajo de arqueología, él está en lo último de nada más de la carrera, y quería comentarlo porque de pronto hay interés, así que el que tenga interés me contacta, que le paso su teléfono. Nos hizo un día que estuvo por allá, en Valle, una profundización muy grande del combate, ¿verdad?, en cuanto a armas. Él hizo toda la investigación de las balas que se habían hallado, qué fábrica se había realizado, qué arma pertenecía. Tenemos una carpeta con todo el detalle, muy, muy profesional su trabajo, ¿no? Ahí exactamente es el lugar del combate. Hoy tenemos las mismas, esas piedras que vemos ahí, fue donde se ocultaron algunos de los revolucionarios, y la defensa que se hacía mucho sobre el puente. Y él nos comentaba que las balas, las perforaciones que hay en el puente, casi todas son balas perdidas, de que se tiraba, que no eran armas muy, muy buenas, ¿verdad?, en cuanto a puntería, y por eso quedaron allí incrustadas. También hay en el cementerio mucho, como vemos acá. Este es un grabado de autor anónimo,
que muestra cómo se combatía en el cementerio. Acá vemos el muro, no sé si aprecian porque es realmente un enfermero formidable, ¿no? El muro donde van pasando algunos, a veces se ven las cruces por allí. Y se ven también los uniformes de los soldados que guardaban el pueblo, que cuidaban el pueblo, y los revolucionarios. El pueblo llegó a estar incomunicado, realmente era una de las características que tenían estas revoluciones, que lo primero que hacían era cortar las vías, ¿no? El puente de Manzavillada también, el telégrafo. Sí. Y este combate, bueno, en realidad este combate termina con una rendición honrosa del ejército local. Es decir, se vio que ya no daba para más la lucha, se luchó durante todo el día del 3 de noviembre, y al día siguiente se ofrece una rendición y bueno, para evitar más muertes, obviamente, y que no tenía mucho sentido la lucha, ¿no? Yo hacía una acotación. Sí. En realidad el último combate armado fue de Paso Morado. Exacto. Sí. ¿También estuvo Basilio Muñoz? En el 35. Sí. En el 35. Después el golpe de Estado. Está bien. Muy bien. Seguimos por acá. Bueno, las noticias que salían en las revistas Caras y Caretas, muchas de estas de los heridos que llegaban a Montevideo, los medios de transporte de la época, ¿no? De Nico Pérez. Hasta Nico Pérez, muchas veces teníamos el ferrocarril hasta Nico Pérez, pero de ahí hacia el otro lado todavía se seguía la ruta en carretas. Ahí tenemos otros ejemplos, la memoria de la Cruz Roja, que trajimos también, que bueno, que participó junto a médicos locales para tratar de mitigar lo que eran los heridos en el momento. Disculpe, ¿hay datos sobre las cantidades de fuerzas? Sí, no traje ese dato, pero ay, sí. No, ahora no lo tengo en mente el número, la verdad que no quise profundizar en mucho detalle que pudiera ser. ¿Cómo? El plan abajo a la derecha decía 73. Los fusiles, creo que eran, sí. O combatientes. No, fusiles decía. Fusiles, sí. Bueno, después tenemos en el cementerio la tumba de los caídos de 1910. Esa foto es de cuando se conmemoró en 2010, 100 años. Nos queda este Marcelo Díaz que les decía cuando hicimos el trabajo. Un trabajo de investigación que realmente... Muy bueno, él se dedica especialmente a los combates, ha trabajado en Bolonia, ha hecho recuperaciones de cuando el tema de las invasiones inglesas, y tiene una página también en internet. Acá está un poco lo que fue el trabajo. Nos quedan las marcas de las balas, esta placa que recuerda el hecho, al lado del lugar del combate, las ruinas del antiguo batallón de infantería, que hoy está en las 10 de Minas. Este es desde el 11. Claro, esto en esta época era una compañía. Después se trasladó a Minas y cambió en el 35 la denominación de batallón número 7 a batallón número 11 de infantería. Ahí pasó a ser batallón, acá era compañía. Y la fuerza justamente era la comisaría y la compañía que estaba allí de guardia en la estación terminal. Ahí está. Bueno, teníamos un músico también que tenemos una canción alusiva al hecho del combate, que era un músico, la verdad que de relevancia en nuestro pueblo, pasó un poco desapercibido, pero era un excelente músico. Que ahí, bueno, son unas estrofas apenas para que tengan una idea. Y bueno, para terminar, nada más, muchas gracias. Espero que hayamos disfrutado algo de